Gracias.
Thank you.
buenos días a todos. Vamos a ir empezando. Estas son las preguntas que humanas de mover una ponencia. Bien, mi ponencia, como habéis visto en el programa, trata de influencias en el concepto de guión. Realidades, influencias y parentescos. Sus influencias para la idea, para el libro, no para el lápiz. Y luego también el tema de inconsciencia, vamos a ver cómo hay una evolución en la atribución al guión del concepto de inconsciente. Y por último el tema del determinismo relacionado con el guión. Comienzo poniendo lo que puse el otro día, que más allá de lo que se dice que Verne dijo, y más acá de lo que se dice que quiso decir, se encuentra lo que escribió en inglés y publicó en ese idioma. Ese lugar es lo que aquí nombro como territorio verde. Bien, sí quiero dejar claro que esta ponencia, esta exposición, es un mapa que yo he hecho de lo que he leído de Verne. Podemos leer a Verne y a partir de ahí decir lo interesante es esto, o esto, o esto. Esta ponencia, igual que la del otro día, es un mapa, es un recorte que yo he hecho. Esto no es exactamente Verne. Primero porque es una traducción del inglés, lo cual ya supone una cierta distorsión y una cierta interpretación. Pero mi intención con las dos ponencias es que algunos que no conocéis a Verne, porque lleváis poco tiempo en el transaccional y porque sus obras no están disponibles en castellano, y otros que le conocéis y hace tiempo que no le leéis, a raíz de la ponencia os surja una cierta curiosidad y una cierta ganas de volver a leer a Verne. O de leerle por primera vez. A leer a Verne, os comenté el otro día los tres objetivos que yo me había propuesto al explorar este territorio, que era reparar en lo obvio, encontrar lo recóndito y mostrar todo ello con la mirada de Mario Marciano, que es un personaje de Verne, que Verne insiste mucho, que viene a la Tierra y ha de regresar y contar cómo la Tierra es. No como le dicen que es, ni como ellos quieren que piense que es. Por tanto, creo que es muy interesante leer directamente a Verne, porque efectivamente se ha dicho mucho de Verne dijo o Verne quiso decir. Leamos a Verne y que cada uno saque sus conclusiones. En el cuento del Principito, que es este de aquí, empieza contando que él de pequeño, a los 6 años, el Antoine de Saint-Exupéry, hizo un primer dibujo, que fue el de arriba, que quería representar una boa que se había comido un elefante. Cuando enseñó el primer dibujo a los mayores, les preguntó, ¿esto os da miedo? Y los mayores le dijeron, ¿por qué les había de dar miedo un sombrero? Porque para ellos era un sombrero. Entonces, Saint-Exupéry hizo el siguiente dibujo, el de abajo, explicando lo que significaba el primero. Quizás, cuando veamos el territorio Verne, yo entiendo que hay que utilizar los dos puntos de vista. El que ve lo obvio y ahí ve un sombrero, y el que rebusca un poco más de lo recóndito y a lo mejor encuentra el elefante. Sigamos. En este sentido, y marcando que es el recorte de la realidad, la primera parte de las influencias y los parentescos voy a hacer relaciones con Freud. Siempre con las citas que hace Verne, reconociendo las citas de Verne. Quiero explicar que querencia es la acción de amar o querer bien. Tendencia natural de un ser animado hacia algo. Hay otras dos definiciones, una de ellas de los toros, que es la tendencia al toro en una parte de la plaza, pero que se ha querido no poner. Respecto a Freud, hace este tipo de aseveraciones, de textos. El conjunto original de experiencias que forman el patrón para el plan es llamado el protocolo. El complejo de Edipo de Sigmund Freud es un ejemplo. En el análisis transaccional, el complejo de Edipo no es considerado como un mero conjunto de actitudes, sino como drama continuado, dividido como está Edipo Rey, de Sófocles, Electra, Antígona y otros dramas, escenas y actos que requieren a nosotros representar determinados papeles. Bien, aquí hay una relación con la obra de Freud y a la vez una distinción. Se dice que en el análisis
empresa semanal compleja de Lincoln no es considerado un mero conjunto de actitudes, sino un drama. Relación. Otra cita es que el guión tiene alguna relación con la compulsión de repetición de Freud, y más aún con lo que llama compulsión de destino. Que según Verne, Freud la relaciona con el instinto de muerte, y efectivamente la muerte es el largamente esperado cumplimiento de muchas vidas. Dice mucho, no de todos. Esto es reparar el orden. Dice muchos, no todos. En psicoanálisis no hay un término para las experiencias originales que modelen la vida del individuo. Los analistas transaccionales lo llaman el protocolo. Distinción. Partido. Freud relaciona directamente muchos aspectos de la vida humana. Es de su última obra, que está escrita en el 70. Sí quiero matizar también, que además anoche hablando de la cena me lo recordaron, y es verdad, Verne tuvo la oportunidad de revisar todas las ediciones de sus obras, menos la última, que es la de ¿qué dice usted esta de Girola? Porque no le dio tiempo a revisarla, sencillamente se había muerto. Incluso dicen que murió revisando las pruebas de la penúltima, que es la de Sexo en el amor humano. Según estaba en el hospital, él tuvo un infarto, ingresó en el hospital. Según estaba en el hospital, se dedicaba, era un hombre muy activo, a corregir las pruebas durante su publicación. Y en eso estaba, tuvo un segundo infarto y se murió el 15 de julio del 70. Esta es una parte que puede ser polémica. Dice, como doctrina, el análisis de guiones no es independiente o irrelevante para el psicoanálisis. Es una extensión de él. Es una afirmación, hay que tenerlo en cuenta en el contexto más amplio de lo que es el transaccional. Pero esa afirmación está ahí. Los analistas de guiones suscriben las doctrinas de Freud en su totalidad. Las diferencias entre la visión ortodoxa y la del análisis de guiones son de énfasis. Los analistas de guiones no pretenden que lo que hacen es psicoanálisis, dado que no lo es. El análisis de guiones puede ser llamado parasocial, pero no puede de manera justa ser llamado antianalítico y desde luego tampoco antifreudiano. Se distingue de Freud y dice que hay similitudes. Es una pena. Que efectivamente a lo mejor al corregir las pruebas de imprenta hubiera cambiado de opinión, si llega a corregirlas y dice, pues esto lo quito, es posible, no lo sabemos porque eso no ocurrió. Independientemente de que hable de que suscribe las teorías de Freud, el psicoanálisis se distingue entre los ortodoxos que son los freudianos y luego una serie de disidentes que son el resto. Sin embargo, él dice que hay unas, marca unas relaciones con otros psicoanalistas que no son los freudianos. Por ejemplo, con Joseph Campbell, que ha escrito un libro que se llama El héroe de las mil caras, le recomiendo que tenga paciencia y tiempo, lo lea, pues puede ser muy interesante. Trata de una serie del mito del héroe, estudiando una serie de mitologías, como la mitología hindú, la mitología navaja, la mitología griega, la romana, la mitología egipcia, y va haciendo una serie de comparaciones muy interesantes ahí. Pesado, eso sí, pero interesante. Dice que es el mejor texto el mejor libro de texto para analistas de guiones. De Jung dice que está a favor de pensar en mitos y cuentos de hadas, sobre mitos y cuentos de hadas, y esa es una parte importante de su influencia. Por tal como está el texto, yo no sé si es una influencia, la influencia a la que se refiere Verne, de Jung, es sobre el propio Verne o sobre Campbell, porque dice que Campbell sigue a Verne. De Rank, que es otro psicoanalista disidente, mostró que los mitos y cuentos de hadas más importantes proceden de un solo argumento básico, el mito del nacimiento del héroe. Es un libro de Rank que también lo recomiendo que lea. Es muy interesante. Erikson fue un psicoanalista, tocayo de Verne, Erik,
y también fue su terapeuta. Y de él, ya no estaba con Edison en terapia cuando, en el año 70, pero de él dice que es el psicoanalista más activo en hacer estudios sistemáticos sobre el ciclo vital humano. Muchos de sus descubrimientos son corroborados por el análisis de Giotis. Nuevamente una relación, no identidad, pero sí relación. De todos los que procedieron al análisis transaccional, Alfred Adler, Adler fue el primer disidente de Freud. Viene a ser el más cercano a hablar como un analista de guiones, relaciones, no identidades. Aquí pongo una cita que puede ser interesante todo arriba, como veis, no está entre las familias españolas, y entonces no es una cita de Verne, sino que es algo mío, y os dije el primer día que quería que quedase claramente distinguido lo que es cita de Verne de lo que son opiniones mías. Lo que es el territorio Verne de lo que yo digo que es. ¿De acuerdo? La esencia de la teoría del guión reside en el análisis estructural. Sin la teoría de los estados del yo, y específicamente los estados del yo padre, adulto y niño, puede existir un infinito número de observaciones y afirmaciones, pero no existe teoría del yo. O sea, es básico porque tenga similitudes con Rank, o tenga similitudes con Adler, o tenga similitudes con Campbell, es básico para él la cuestión de los estados del yo. Esto es lo que hace diferencial el análisis transaccional. De manera que si a una corriente croata psicoanalista le ilusiona las anteriores citas, hay que recordar esta última y a lo mejor la ilusión baja un poco. Pasamos a otra parte. En psicología pues hay como dos movimientos grandes, ¿no? Por un lado los psicoanalistas y por otro lado los conductistas. Respecto a los conductistas, dice, por tanto la teoría del guión no es conductista. No postula que todo o incluso mucho de lo que deben hacer las personas es el resultado de condicionamiento. Verne estaba muy interesado en la conducta y de hecho menciona en su obra varias veces el término conducta en el contexto de que hay que observar la conducta. Una de las formas de diagnosticar los estados del yo es la observación conductual. Pero que alguien esté interesado en la conducta no quiere decir que sea conductista. Incluso que alguien esté interesado en analizar la psique no quiere decir que sea psicoanalista. Que alguien construya una teoría no quiere decir que sea constructivista. Mejor aquí Luis pues me pone mala cara. Teoría esto sería mucha gente. De ahí a que sea constructivista, constructor, pero no constructivista. Pero bueno, Luis va a demostrar a lo mejor lo contrario. Respecto a esto, hombre, pues este Verne como rechaza el conductismo. Sí quiero también mencionar esta cita. Lo curioso es que en otra obra, en guía para legos de psiquiatría y psicoanálisis, en principio a lo mejor a una corriente croatía conductista la puede asustar un poco por lo de psicoanálisis. Y estamos hablando del año 68, cuando Verne ya llevaba muchos años de transaccionar. O sea, guía de psiquiatría y psicoanálisis para legos es del 68, no de antes de ser transaccionalista, sino de después. ¿Por qué lo publicó en el 68? No lo sé. Es que le gustaba la guía. Y de hecho, os lo dije el primer día, este libro tiene contribuciones de John Dusay y de Mario Jennings. Y además tiene definiciones sobre términos del análisis transaccional. ¿Qué es? Está integrado en la obra de Verne. En esta obra dice que la tercera aproximación, que está basada en una teoría cuidadosamente comprobada, es la terapia de conducta. Él reconoce la terapia de conducta con un fundamento y con una eficacia. Las otras citas van en el mismo sentido. Quizá la terapia de conducta es el mejor tratamiento para curar ciertos síntomas, de las varias formas de psicoterapia, la terapia de conducta. Claro, el tema este de que puede haber proanálisis transaccional conductista, proanálisis transaccional psicoanalista, proanálisis transaccional, lo que sea, a mí a veces me recuerda a la película La vida de Brian. No sé si la habéis visto. La vida de Brian, hay un episodio en que Brian, personaje, va corriendo, va huyendo de los romanos, y según va corriendo, se para a beber agua y coge una calabaza de él y la tira. Y los seguidores de él, porque le van siguiendo porque creen que es milagroso, hay unos que cogen la calabaza. Sigue corriendo Brian y se le cae una sandalia. Y los seguidores que quedan cogen la sandalia. Y entonces, entre los seguidores empiezan a luchar, diciendo que el signo claro
y evidente y la tendencia de Brian es la calabaza. Y otros dicen que las sandalias, claro, la cámara torta. Ustedes más que terrícolas parecen de Urano, que se intenta comer unos a otros para hacer vigente su teoría. Se puede hablar, se puede discutir, comerse, pues, estamos peleando. También marca un parentesco con el análisis existencial, cuando dice una persona libre de guión está preparada para una intimidad sincera, libre de juegos. Si encuentra a alguien como ella que esté libre de juegos, o que pueda llegar a estarlo bajo las circunstancias adecuadas. Un encuentro tal es probablemente la forma más elevada de lo que los existencialistas llaman un encuentro. Similitud, no identidad. Respecto a Lange, dice recientemente, Ronald D. Lange, el psiquiatra británico, ha descrito en un programa radiofónico un punto de vista sobre la vida que es prodigiosamente similar, nuevamente similar, no idéntico. Incluso en su terminología, a la teoría discutida en este libro. Ayer, José Luis Martorell habló algo de Lange en su ponencia de mis investigaciones. Habría que tener presente ese autor, Alberto Luis. Parentesco con el teatro y la teoría del guión es continua. O sea, cuando dice el guión es un plan de vida al modo de los guiones teatrales que son derivados intuitivos. Sin embargo, también, y esta es la única cita que yo he encontrado en todo el territorio verde que he consultado, que yo he encontrado, no quiere decir que no la haya, a lo mejor la hay y yo no la he encontrado, que dice que el parecido con el desarrollo de los guiones teatrales y de cine, o sea, establece también una similitud no solo con el teatro, sino con el cine, que es evidente y a veces es extraordinario. A mí esta cita, particularmente, soy tendencioso, me gusta mucho el cine, y entonces que se haga un paralelismo con el cine, pues resulta agradable. Pasamos a la siguiente parte, del inconsciente a la consciencia. Verne, en el libro del año 47, en el libro del año 57 y en el libro del año 68, tres versiones del mismo libro, tres ediciones, da una definición de inconsciente. De manera que aquí podemos ir a lo que él dice que es inconsciente, no tenemos que pensar qué querría decir Verne con el término inconsciente. El de los freudianos, el de no sé quién, no, es que él dice lo que entiende por inconsciente. Esto es lo obvio. Procesos mentales de los cuales el individuo no se da cuenta. Esa es una afección del término. El inconsciente es una parte de la mente donde las imágenes reprimidas de sus cargas están almacenadas y desde donde continúan influyendo en la conducta del individuo. Esa es la otra afección. La segunda parte, la primera de que no se da cuenta, es la más obvia. Y la segunda es más técnicamente sonar. El guión, propiamente dicho, dice, es un plan del cual el individuo no es activamente consciente, es preconsciente. No tiene definición, yo no he encontrado definición del término preconsciente en la obra de Verne. Puede que sea como la de Freud o puede que no. No es activamente consciente, preconsciente, pero que puede ser traído a la conciencia por los procedimientos apropiados. Esta cita, la del autocuestionario, que es la siguiente, es importante notar que el guión es inconsciente y puede ser fácilmente desenterrado por un ángel interrogador o por un cuidadoso autocuestionario. Valbuena el otro día en su ponencia creo que citó parte de esta cita, creo recordar que citó algo. El plan de vida habitualmente no es inconsciente. Claro que va habiendo una evolución. Al principio dice que es inconsciente y al final, esta es la última obra suya, la del 70, dice que no es inconsciente. Con mucho, gran porcentaje de lo que actualmente es llamado inconsciente, no es inconsciente, sino preconsciente. Hay una evolución entre atribuir al guión que es inconsciente, luego se empieza a atribuir que es preconsciente, y luego se llega a afirmar que no es inconsciente. Nuevamente, no sabemos si Verne hubiera corregido las pruebas de Hell, si hubiera quitado estos párrafos, o no hubiera quitado, y no hubiera quitado lo de que el guión no es inconsciente, ¿no? Yo he hecho un cuadro en que se recoge las diversas citas que hay al guión sobre los términos inconsciencia, preconsciencia y conciencia. Mi conclusión es, hasta 1966 se encuentra alternativamente en la consideración del plan de vida como inconsciente y preconsciente. En 1966 se hallan ambas atribuciones y además la de consciente. Y de ahí en adelante ya no aparece la atribución del término inconsciente. Sin embargo, en muchos manuales de AT, y vosotros lo sabéis,
se sigue definiendo el guión como un plan de vida inconsciente. Si esto es la suposición o la creencia que tiene el que hace el libro, bien. Si se le da como una cita de Verne, pues está acelerando mucho el territorio, porque Verne dice que es inconsciente al principio de su obra y va teniendo una evolución. Pero claro, a lo mejor como los libros se citan unos a otros, a lo mejor pasa como con el tema de quién cortó el pelo a Sansón. Me puedo apostar con vosotros 50 euros a que no fue Dalila. O sea, Dalila no cortó el pelo a Sansón. Esta es la película de Cecil B. DeMille, en que sale que él iba cortando el pelo a Víctor Matu, digamos, a Sansón. No le cortó el pelo a Dalila, hay que ir a las fuentes. Llamó a un barbero para que le cortase el pelo. Esto se ve en las fuentes. Y yendo a Verne, se ve las cosas que dijo Verne, no las que se dice que hizo de él. Determinismo. Y hablando de determinar, a ver si termino, le dejo pasar a Luis. Cada persona tiene un plan inconsciente de vida. Cada persona. Cada persona termina obedientemente a la edad de 5 años. Cada persona, es decir, por estas citas parece que Verne afirma, agarrándose de estas citas, que todas las personas tienen un guión. Y además parece que no se enteran de que lo tienen. Estamos un poco perdidos. Casi toda la actividad humana está programada por un guión en curso que data de la primera media. De manera que el sentimiento de autonomía es casi de todos modos una ilusión. En la siguiente cita dice que cada persona tiene unas instrucciones paternas en las cuestiones importantes, pero como elige su propio tiempo y lugar para realizarlas, esto de para realizar el sentido, manifiesta la ilusión de que está haciendo sus propias decisiones libremente. Un guión es un plan de vida tal, indiferentemente de si lo combate o no, o dice que es su propia libre voluntad. Nuevamente, vuelvo a decir que es una de las más difíciles de abandonar cuando habla de las ilusiones. Incluso la madurez es la ilusión de autonomía o autodeterminación. Es decir, parece que hay un determinismo y además no nos enteramos de que lo tenemos. Sin embargo, por eso conviene verse todo el territorio. Para algunas personas, naturalmente, y en algunos niveles para todos, no hay ilusión de autonomía y la persona es bastante consciente de que su conducta está determinada por cuanto sus padres le dijeron en su infancia. ¿Son determinantes los guiones? Yo lo que entiendo es que Verne dice, yo entiendo que Verne dice, claro, hay unos pasos, que generalmente sí. Cada hombre tiene enormes posibilidades para determinar su propio destino. Sin embargo, normalmente sus padres lo deciden por él mucho antes de que pueda ver lo que están haciendo. El análisis de guiones nos dice, que nuestros destinos están predeterminados en su mayor parte y que a este respecto la libre voluntad es una ilusión para muchas personas. La teoría del guión no pretende que toda la conducta humana esté dirigida por el guión. Y empieza la matización. Deja tanto espacio como es posible para la autonomía. Y de veras, la autonomía es su ideal. El análisis de guiones no es determinista. Independientemente de que en algún momento pueda asegurar que el guión determine. Pero dice que el análisis de guiones no es determinista. Deja tanto espacio como es posible para la autonomía. Y de veras, la autonomía es su ideal. Solo establece que relativamente pocas personas lo logran completamente. Y entonces solamente en ocasiones especiales. Es el guión del único determinante de la vida, rotundamente no y además es claro. Las fuerzas del destino humano son dos contra dos insostenibles. La programación paterna demoníaca, incitada por la voz interior que los antiguos llamaban demo. La programación paterna constructiva, ayudada por el impulso de vida llamada pusis muy atrás. Fuerzas externas, llamadas destino, él habla en algún pasaje, habla de que, bueno, pues una epidemia, una guerra, pueden ser formas que externas que cambien totalmente tu guión, incluso que te maten y se acabó guión. Y eso no está en tu guión. Y
alguien que estaba, como decía José Luis ayer, en Auschwitz, es dudoso que su guión le llevase a estar a Auschwitz. O sea, le cogieron el trincado y le metieron a Auschwitz. Eso no es parte de su guión, es puertas que se escapan del guión de la persona. También dice aspiraciones independientes. Es decir, aquí marca que hay una posibilidad en el destino, en la programación y en el plan del destino. No está solo la programación paterna, positiva o negativa. No están solo las fuerzas externas, sino que hay aspiraciones independientes, para los cuales los antiguos no tenían nombre humano, ya que entonces eran principalmente privilegios de dioses y reyes. El resto del pueblo tenía que tragar. Y como resultante de estas fuerzas, hay cuatro clases de cursos de vida que pueden estar mezclados y llevar a una u otra clase de destino final, según guión, estilo, contra guión, portadas e independientes. Seguro que todas las personas tienen un guión, que es lo que parecía que afirmaba al principio, pues puede que no. Porque luego dice, actualmente no hay modo de responder esta pregunta si todas las personas tienen un guión, con algún grado de certeza. Dice actualmente en el año 70. Pero es cierto que todo el mundo está programado en alguna medida desde sus años tempranos. Programado en alguna medida, a mi entender, no quiere decir determinado. Como previamente mencionamos, algunas personas pueden llegar a ser autónomas a través de drásticas circunstancias internas, otras por reorganización interna y aún otras aplicando la ambición. Mientras que, aquí hay algo que falta, no recuerdo qué es. Mientras que todo ser humano afronte inicialmente al mundo como un cautivo de su guión, la gran esperanza y valor de la raza humana es que el adulto puede estar insatisfecho con tales esfuerzos cuando son mínimos. En raras ocasiones, una tercera fuerza se encarga y el guión derrota por una decisión autónoma o la decisión de la persona. Esto va en relación con lo de antes, que hay más fuerzas además de lo que es el guión de vida. También dice que para separarse de tales programas de guión, debe pararse y pensar. Es importante pensar. Es importante tomar el punto de vista de Mario Marciano y plantearse, voy a ver cómo las cosas son y me voy a cuestionar. Y se puede hacer preguntas a Flequísimo, nos acordamos quiénes eran, y se puede leer la Biblia directamente. En algunas religiones no se puede interpretar, hay que seguir la interpretación oficial que se da. En otras religiones se puede interpretar la Biblia directamente, bueno, pues se puede leer a verme directamente. Y ver qué entendemos de lo que él dice. Para separarse de tales programas debe pararse y pensar. Pero no puede pensar acerca de su programación a menos que primero abandone la ilusión de autonomía. Esto es interesante. Determinismo. El camino hacia la libertad es a través de la risa. Y hasta que aprenda esto, el hombre será esclavizado. Y esto enlaza con la charla que nos dio ayer Román. Bien sirviendo a sus amos o luchando por servir bajo un nuevo amo. De cualquier forma, mi opinión personal, la mía, es que desde luego el guión no determina la vida de una persona. Y mi impresión, que no sabiduría, yo no puedo saber lo que pensaba ver, ni puedo saber lo que sentía, incluso no puedo saber, y creo que nadie, muchas de las cosas que dijo. Pero sí sabemos lo que dejó escrito. Y lo que dejó escrito, suya es la responsabilidad de haberlo dejado escrito así. Y en el último libro, que no corregí, yo lo espero. Y nuestra la responsabilidad de saber que una persona no siempre dice lo que piensa. Y muchas veces tampoco piensa todo lo que dice. El camino hacia la libertad es a través de la risa. Y hasta que aprenda esto, el hombre será esclavizado. Bien, señores, os amo. Aún así, quiero poneros aquí unas palabras de Verne, que en su última obra utiliza la primera persona, cuando él generalmente nunca utilizaba la primera persona, siempre se refería a sí mismo como el doctor. Doctor Cudo dice tal, nunca hablaba en primera persona, pero aquí, en esta obra, en el centro del amor humano, tras dos del 70, yo me hago una ilusión, pues me gusta, de pensar que Verne, el hombre, estaba sintiendo que iba a morir, y dijo, pues me voy a mojar más y voy a hablar en primera persona. Presintiendo de más informado, porque también sé que el médico le había dicho que tenía los coronales de San Polo, o sea que él sabía el tema. Y estas son unas palabras que él habla de ello. Dice, en cuanto a mí, no sé si todavía estoy moviéndome o no por un ovillo musical. No realizo, vamos. Espero con interés, expectación y sin aprensión las próximas notas para desarrollar su melodía y para la armonía y discordancia de después. ¿A dónde iré después? En
este caso mi vida está llena de significado porque estoy siguiendo la larga y gloriosa tradición de mis ancestros, transmitida a mí por mis padres, música quizás más dulce que la que yo mismo podría componer. Ciertamente sé que hay amplias áreas donde soy libre para improvisar. También puede ser que yo sea uno de los pocos afortunados de la Tierra que se han deshecho completamente de los grilletes y gritan su propia sintonía. Sinfonía, perdón. En ese caso soy un valiente improvisador encarando solo al mundo. Pero tanto si estoy falsificando un pianista o tocando los acordes con la fuerza inminente de mis manos, la canción de mi vida es igualmente llena de suspense y de sorpresas, como que rodando las vibraciones de la escala de armonía del destino. Una barcarola, es una canción que cantan los bandoleros venecianos, que de cualquier modo dejará, espero, felices ecos tras de sí. Y en poco tiempo el hombre murió. Yo pienso que son unas últimas palabras de Verne, que dejan además claramente un ámbito de que no hay un determinismo total. Pero sí hay una influencia importante, no es lo mismo influencia que determinismo. Para mí, Verne me resulta, se puede decir, en plan, realmente diciendo que ya daba muestras de manifestaciones humorísticas. Yo podría decir que era un tío salado. Y creo que lo define bastante mejor. Un tío salado, por lo menos de sus escritos, a saber personalmente cómo era. A lo mejor sería insoportable, no lo sé. Un tío listo te puede resultar insoportable muchas veces. Y eso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Observación? ¿Alguna discrepancia? ¿Objeción? Estamos aquí para pensar. Sí. Me alegro. Pues que es el objetivo de la otra ponencia y de esta ponencia. Luego ya montaré una librería y le daré dos libros. Esa es la parte económica. ¿Alguna observación más? Sí, está traducido. Le pusieron un título del tipo, que además lo dijo el otro día José Luis Camino en su charla. Le pusieron el siguiente título: hacer el amor. ¿Qué hace usted el amor mientras hace el amor? O sea, el título. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué hace usted el amor mientras hace la voz? Este tipo de título, o sea, suena a barraca de feria. Pase y vean a Madame de Vodka que le enseña sobre el sexo todo aquello que ustedes quisieron saber y nunca se atrevieron a preguntar, como la película de Woody Allen. ¿Ves? Es un título matador, expreso a maravilloso con el sensacional y con Verne en concreto. Entonces, a ver si alguien se anima y hace una traducción, consigue los derechos, hace una traducción que sea decente. Porque el libro suena a manual de a Kama Sutra californiano. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna objeción? ¿Discrepancia? Reconozco, como me decía ayer María Ángeles, que esta ponencia está hecha con un niño rebelde, ¿no? Pero también reconozco que, como decía el otro día Paco Machado en la charla de Consuelo Royán, muchas veces el niño rebelde nos libera, nos hace libres, nos permite despejarnos un poco de los corsellos de San Diego. Nada más, que continúe Luis, que él nos va a volver a leer. Un hombre divertido. Hola, buenos días. Yo voy a continuar con la historia esta de si la teoría del guión es determinista o no. Me disculpo porque es ya la segunda machacada consecutiva sobre la cuestión. Pero es que yo creo que es importante. En el análisis transaccional hay mucho debate sobre, Mariano lo ha apuntado muy bien, sobre qué adscripción paradigmática le cuadra mejor, ¿no? Y eso tiene consecuencias, digamos, conceptuales, teóricas, pero tiene también consecuencias prácticas. Vamos a conseguir una cosa difícil, y es convertirnos en el movimiento de alguna escuela.
psicológica con más submovimientos dentro, ¿no? Los transaccionalistas psicoanalíticos pues no ven con buenos ojos a los más conductistas, y luego aparecen los sistémicos, y luego aparecemos o reaparecemos de vez en cuando los que recordamos que el análisis transaccional apareció en un entorno del movimiento de psicología humanista. Y para acabarlo, por aquello de éramos pocos y parió la abuela, pues desde los 90 aparece la orientación constructivista del análisis transaccional. Por lo tanto, tanto desde un punto de vista práctico como teórico, como escolástico, pienso que si podemos clarificar un poquito todo este lío, mejor. Claro que Erich Berne no ayudó demasiado. Está claro que no corrigió las galeradas que se decían en aquel tiempo de su último libro. Hombre, pero el título sí que lo debería corregir. Y claro, si su libro póstumo tiene un título que dice ¿qué dice usted después de decir hola? Título narrativo a más no poder. Pero el hombre va y le pone un subtítulo, nada más ni menos, de psicología del destino humano. Subtítulo más determinista ya no puede ser. Por tanto, o llegamos a la conclusión de que Erich Berne tenía una especie de trastorno disociativo raro, o es que en su obra probablemente vamos a encontrar trazas de lo uno y de lo otro. Efectivamente, Mariano nos ha apuntado ya muchas citas, algunas parece que llevan la teoría del guión hacia el determinismo, otras hacia todo lo contrario. Con lo cual, podríamos estar hablando de una inconsistencia teórica grave. Lo que yo os voy a proponer hoy aquí es que, en mi opinión, no hay tal inconsistencia teórica. Pero la respuesta al dilema la voy a guardar para la última transparencia, porque si no ya hemos perdido todo el interés. No voy a hacer un repaso tan exhaustivo como ha hecho Mayal, pero sí que me interesa situar una serie de cosas. Por supuesto que en sus inicios Erich Berne estaba muy influenciado por el psicoanálisis. Solo una cita al respecto, está extraída de Análisis Transaccional y Psicoterapia. El guión es una tentativa de repetir de forma derivativa todo un drama transferencial. Esto tiene un aire psicoanalítico indudable. Pero vámonos a decir después de Erich Berne. A mí una cosa que me impactó cuando leí por primera vez el libro, no os voy a decir cuántas décadas hace de eso, es que en el mismo libro plantea dos definiciones distintas. No dos referencias al guión, que hay muchísimas, y Mariano nos ha citado muchas, no, dos definiciones distintas y claramente distintas. En la página 456 de la edición que yo tengo, dice: un guión es un programa progresivo, irreversible, el subrayado es mío, creado en la primera infancia bajo la influencia paterna, que dirige la conducta del individuo en los aspectos más importantes de su vida, en aquellos a los que el guión incluye. Pero es que en el glosario del mismo libro, al final del libro, la página 488, es decir, 32 páginas más adelante, dice: guión, plan de vida basado en una decisión tomada en la infancia, reforzado por los padres, justificado por acontecimientos subsiguientes y que culmina en una alternativa elegida. Yo no sé cuánto tiempo pasó entre que escribiera la página 456 y la 488, pero el hombre no estaba de acuerdo consigo mismo. Y ese es el problema que nos referíamos. Yo creo que gran parte del debate que estamos teniendo sobre Berne y su obra está provocado voluntaria o involuntariamente, consciente, inconscientemente, preconscientemente, no sé qué mente, pero por el propio autor. En el fondo estamos hablando, por tanto, si el guión nos habla del destino o nos habla de una narración. Es decir, si nos tenemos que ir al templo de Delfos, una fotografía que tenéis ahí arriba, o estamos ante una teoría que podríamos inscribir en la posmodernidad. Dos citas, una que parece que debemos ir hacia Delfos, la segunda nos lleva hacia la posmodernidad. Cada persona decide en su primera infancia cómo vivirá y morirá. Y a ese, falta una, plan que lleva en la cabeza donde quiera que vaya, lo llevamos guión.
enteros. En esta época, se refiere a la adolescencia, él, la persona, vuelve a escribir su guión para incluirse en un nuevo ambiente. El argumento básico sigue siendo el mismo, pero la acción es un poco diferente. Si esto es Delfos, los oráculos ya no son lo que eran. Porque nos está hablando de la capacidad de actualizar la narración. Claro, esa ambivalencia continuó después de Delfos. Robert y Mary Goulding, muy poquito después, en los años 70, pusieron el énfasis en la decisión del niño, en el niño, minúscula, mayúscula, para hablar de guión. Ningún mandato se inserta del niño como un electrodo, como creía ver. El niño fantasea, inventa, dándose a sí mismo los mandatos. En la misma obra, queremos que cada individuo escribe su propio guión, que escriba su propio guión. Y puede reescribirlo con la ayuda de un padre fuerte que se construye por sí mismo, más que incorporarlo de un terapeuta. Esta frase la firmaría cualquier colega constructivista actual. Steiner aprieta más hacia la versión más determinista. El guión es el resultado de una decisión prematura y forzada, ya que ha sido tomado bajo presión. Y os pido que retoméis esta frase. La recuperaremos dentro de un rato. Sobre todo, decisión prematura y forzada, ya que ha sido tomada bajo presión. Finalmente, el señor Igual, en su libro más conocido, Nacidos para Triunfar, dice: un guión psicológico es el continuo programar que hace una persona de su propio drama, el cual dispone lo que ésta va a hacer con su vida y con el continuo programar que una persona hace de su vida. Es decir, en los seguidores inmediatos de la primera generación, todos ellos formados con el propio Rickler, aparece también esa dualidad más determinista, más lo que ahora llamaríamos constructivista. En aquel momento ellos lo planteaban en términos de: ¿ponemos el énfasis en los mandatos o ponemos el énfasis en la capacidad de decisión del niño? Pues que con los juegos pasa lo mismo. Definición ortodoxa de Bucho: es una serie de transacciones ulteriores, complementarias, que progresan hacia un resultado previsto y bien definido. El salto del guión. Lo que mueve al juego es el salto. Versión determinista del guión. Jackie Schiff, aunque no está muy de moda hablar de ella en la comunidad transaccional en este momento, lo refiere también al pasado. Los juegos son intentos de representar relaciones simbióticas que el niño no resolvió con sus padres, es decir, repeticiones compulsivas constantes de un drama transferencial, diríamos, del pasado. Fanita Inglis, yo creo que es la primera transaccionalista que cuestiona la teoría de juegos de Verne. Fijaros en esta frase: aún los jugadores de línea dura se le crean juegos de segundo o tercer grado. No inician los juegos para lograr lo que experimentan al final. Es decir, nos está diciendo que eso de que el juego se mueve por el saldo es simplemente mentira. Y para acabar, esto José Luis Martorell lo tenéis por ahí, en un libro publicado en 2002 sobre juegos en la familia, dice: si los juegos no tuvieran una dimensión narrativa, parece que no sería fácil explicar el impacto que tienen sobre la posición existencial, psicológica y social del individuo, dado que este impacto parece depender de cómo se va interpretando y transmitiendo, es decir, narrando a uno mismo y a los otros lo que va a suceder. Os decía, en los años 90, en realidad, apareció una orientación constructivista, no exactamente narrativa, más genérica, constructivista, en la comunidad transaccional, encabezada por los autores de Inés, Adrián, Loya. Solo mencionaré la primera cita, la de ella. Si conceptualizamos el guión como creado, reafirmado y recreado en el presente, entonces podemos conceptualizarlo como altamente modificable en cualquier momento. No queda fijado el lector.
dicho que solo citaría una, no es verdad. En la segunda Loria dice una cosa que para mí es muy importante. Es un proceso evolutivo, no patológico, que está continuamente disponible para ser revisado. Y para cerrar, Paco Masó, también lo tenemos en la sala, el argumento de vida y también los juegos son narraciones constructivas. Voy a saltarme, que me interesa además que discutamos entre todos una serie de cuestiones. Por lo tanto, ¿hasta aquí qué hemos visto? Hemos visto que efectivamente tanto Verne como los autores clásicos de la primera generación aparecen interpretaciones posibles de la teoría de juegos, de la teoría de guión, que son absolutamente inseparables en el corpus transaccionalista. Permiten hacer una lectura en cualquiera de las dos claves y que posteriormente ha aparecido de la comunidad transaccional una serie de autores que apuestan claramente por el carácter narrativo tanto de la teoría de juegos, de los juegos, mejor dicho, como de los guiones psicológicos. Hasta aquí hemos llegado. Por lo tanto, sigue abierta la cuestión de si estamos ante una visión determinista o no de la vida humana. Pero Verne pone un énfasis especial a lo largo de toda su vida, no porque es el mismo. Aparece constantemente en su literatura el concepto de tiempo. Esto no es extraño en la psicoterapia, en la historia de la psicoterapia, por supuesto que el tiempo está presente. Pero es que Verne introduce el tiempo constantemente. Y tampoco sé si consciente o reconsciente o inconscientemente, en clave narrativa. Rollo May, en uno de sus libros, no recuerdo cuál es ahora, decía, el psicoanálisis nos habla del pasado de las personas. Los modelos cognitivo-conductuales nos hablan del presente de las personas. El análisis existencial debe cubrir el vacío que todavía tenemos, es hablarnos del futuro de las personas. Pero fijaros que en esta aseveración lo que está hablando es qué concepto del tiempo tiene una corriente psicológica, pues un concepto histórico. Yo me dedico a ver qué sucedió en tu infancia para que me explique lo que está sucediendo ahora. Otros dirán, oye no, la arqueología psicológica es inútil, lo que tenemos que hacer es trabajar con el comportamiento observado y actual. Y aparecen los existencialistas y también sus primos hermanos, los humanistas, y nos dicen, no, si no trabajamos con el sentido, si no trabajamos con el futuro, con el significado, no podemos ayudar a las personas. En cualquier caso, cada una de las escuelas se reservaba una de las estaciones del tiempo. En Verne no. Verne utiliza el tiempo constantemente en clave narrativa. Fijaros, y esta cita, ¿me la ha avisado Mariano? Éramos conscientes de lo que nos habíamos intercambiado las presentaciones. El guión es una forma de estructurar el tiempo entre el primer hola en el pecho de la madre y el último adiós en la segunda. Es pasado, presente y futuro. Los típicos guiones bernianos en función del tiempo. Yo he hecho aquí una interpretación. Esto no lo decía Verne, lo digo yo. El guión nunca es un guión que no crees tu futuro, es decir, el presente como maldición. El guión siempre repite tu pasado, el pasado como maldición. El guión hasta gana el derecho a crear tu futuro, es decir, el presente como reto. El guión después, si creas tu presente vendrán los problemas, el futuro como amenaza. Y el guión una y otra vez, no conseguirás tu meta, el futuro imposible. Queda el guión de final abierto, que en contra de lo que parece el nombre, no es un guión que abre la oportunidad a la libertad, sino que Verne lo plantea en términos muy pesimistas. El guión abierto es cuando me quedo sin motivación. El guión no me dice lo que tengo que hacer. No es una lectura que salve posible. Pero es que también, en uno de sus instrumentos básicos, las formas de estructurar el tiempo, vuelve a preocuparse de qué hacemos con el tiempo.
habla de aislamiento, rituales, pasatiempos, actividades, juegos y vida, a los que Johnny Oye añade el juego lúdico y la expresión de caricias de Fanita Inglis como dos formas más de estructurar el tiempo. En cualquier caso, las seis primeras son las ortodoxas mexicanas. ¿Qué pasa si leemos las formas estructurales del tiempo en clave narrativa? Pues nos damos cuenta que Verne implícitamente estaba haciendo una lectura narrativa de las formas estructurales del tiempo. El aislamiento es el mundo de la fantasía, por lo tanto, es narrativo. La fantasía siempre es narración. No hay otra manera de fantasear que narrando a nosotros mismos un relato. Los rituales son enlaces socialmente prescritos entre narraciones. No son narraciones, son el hola. La narración empieza justo en ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿La familia? En técnica teatral o cinematográfica existe la idea de narración. En un cambio de plano cinematográfico, el director o el director de fotografía puede decidir empezar con un plano general del edificio. Es simplemente un plano de enlace. El siguiente plano ya es una conversación entre dos personas dentro de ese edificio. Sería el equivalente narrativo cinematográfico a los rituales. Las actividades, el mundo del adulto que quiere incidir el entorno, o el prólogo de una narración. Estas personas en la fotografía están en un aula, trabajando, en ese momento están en el prólogo. Esa actividad probablemente va a ser el inicio del intercambio social, el inicio de las transacciones. Una de estas personas se levanta, va a la mesa de al lado y dice, oye, ¿me puedes ayudar con no sé qué? Y la otra persona se engancha desde un rol de salvador y dice, por supuesto, deja, ya lo hago yo. Por tanto, la actividad es como el prólogo. Estamos preparando el escenario para que aparezca la narración. Los pasatiempos o cómo buscar compañeros de narración compartida. Este señor que está muy contento porque su equipo, lo parece un partido de rugby, pues acaba de hacer un, no sé cómo se llama el rugby, un punto. Bien, ahora simplemente está mirando un partido de rugby. Pero el señor de al lado puede ser un buen compañero para la narración. Por tanto, es una excelente manera esas conversaciones de pasatiempo para identificar que, por ejemplo, tienes un buen candidato a jugar un juego. Que es la construcción de una narración compartida, repetida y de finales satisfactorios. Recordad que los juegos son transacciones complementarias. Por tanto, los dos estamos dispuestos a co-crear una narración. Y en los términos de Fanita Inglis, en la fase de extorsión de caricias previa al cambio, en la fórmula original de Verne, es cuando construimos una narración compartida. Cuando según Fanita Inglis la extorsión no funciona y aparece el juego en sí mismo, quiere decir que uno de los dos rompe la narración. Le dice al otro, ya no me gusta seguir fabricando esta historia contigo, quiero otra historia. La intimidad, la construcción de una narración compartida, libre y de final abierto, pero no en el sentido de final abierto verdadero, sino de final absolutamente abierto. Dos personas autónomas que deciden crear una narración de futuro. En la pareja, por ejemplo, tú y yo vamos a estar juntos porque queremos estar juntos, nos queremos y vamos a definir cómo será nuestra vida en común. Por lo tanto, fijaros que tanto desde el punto de vista de los guiones verneados desde el tiempo, él está hablando de narración. Desde el punto de vista de las formas estructurales del tiempo, está hablando de narración. Paco Massó también, en su último libro, nos dice, la triple dimensión del argumento, donde la identidad personal es simultáneamente recuerdo, actuación presente y proceso en devenir. Todas las narraciones tienen pasado, presente y futuro. El sistema del racket, de Richard S. y Marilyn Salman, publicado en el 79,
cosa que es interesantísima desde este punto de vista. El sistema del racket están las creencias y sentimientos de guión, es decir, el pasado. Están los comportamientos recortantes, es decir, el presente. Están los recuerdos recortadores del pasado. Y están las fantasías recortantes del futuro. Y ellos dicen una cosa muy interesante, como que es un sistema para cambiar. Puedes decidir intervenir por cualquiera de los factores del sistema. Tú puedes cambiar, por lo tanto, el guión, interviniendo en el pasado, interviniendo en el presente, o interviniendo en el futuro. ¿Qué construcción de futuro hace esa persona, por supuesto? Otra manera de que ver que se mete con el tiempo de reloj y el tiempo de metro. Y aquí yo creo que a veces se le escapó la oportunidad de dar un paso decisivo, voy a decir los cuatro. Él define el tiempo de reloj como la acción que debe transcurrir en un tiempo determinado, es el tiempo cronológico típico. Él pone muchos ejemplos de cómo los padres podemos transmitir guión basado en el tiempo de reloj. Tienes hasta las 7 para acabar los deberes, porque si no, no te voy a dejar de las deberes. Habla también. Dios en este sentido nos controla en el cuánto tiempo yo tengo para hacer algo y en el cuándo puedo hacer eso. Nos habla también del tiempo de meta. Aquí se focaliza en el resultado, no tanto en el tiempo consumido. Aquí el Dios nos controla con el qué. En esa misma situación sería, mira, lo más importante son los deberes. Cuando acabes los deberes, podrás mirar las leyes. Es otra forma de control centrada en el que. Pero los dos son tiempo cronos, en términos de la definición griega. ¿Y qué oportunidad hace el río Verne? Perdió la oportunidad de introducir el tiempo kairos. El tiempo de la finalidad, el tiempo del significado, el tiempo que nos abre la puerta al autónomo. Pero en cualquier caso, es otra de las formas en que Verne introdujo el tiempo en su vida. Fijaros, esta es una estructura típica de una narración, de cualquier relato. Hay unos protagonistas que en un contexto determinado tienen unas intenciones, buscan unas finalidades, que se ven dificultadas, se ven frustradas, la peripecia, que decían los griegos, intentan enfrentarse a esas situaciones y finalmente esto tiene un final lógico. Es decir, el saldo final del juego o la maldición del guión depende de la estructura narrativa que le demos. Está claro que si yo soy un director de cine, y es truco que han utilizado muchos directores, puedo empezar la película por el final y hacer un gran flashback en la que explico todo lo que ha sucedido antes para llegar a ese final. Bueno, bien. Pero sigue siendo cierto que todo lo que explico y justifica al final debe ser coherente. Porque si explico otra narración, es decir, protagonistas en un contexto con unas intenciones y con unas peripecias que no justifican el final, todos vamos a salir del cine diciendo que es biblia de película. O sea, resulta que al final el chico y la chica se casan, y esa es la primera escena de la película, te pasas una hora y media viendo por qué llegan al matrimonio y no cuadra ni en broma. O sea, ese final se lo ha impuesto el productor, porque cuando tú ves toda la trama, lo normal es que se mataran, no que se casaran. ¿Vale? Por lo tanto, la coherencia narrativa debe estar presente. Esa maldición, ese saldo final, solo tiene sentido si construimos una historia que justifica que ese sea el final lógico. Por lo tanto, si regresamos al tiempo, la única manera de reescribir una narración a partir de Kairos, es
interese la persona se haga protagonista del significado de su historia. Y que, por lo tanto, construya o reconstruya una historia que dé coherencia a un final distinto. Y ahí está la oportunidad que yo pienso que Dante tenía delante y dejó escapar. Os decía, en mi impresión, en mi opinión, no hay incoherencia entre los aspectos deterministas y los aspectos constructivistas de la teoría de Freud. ¿Por qué? Porque Verne, cuando habla más desde perspectiva determinista, es cuando nos habla más claramente de situaciones patológicas. Cuando nos habla más en clave constructivista, nos habla más desde la perspectiva del predicado, de la persona en desarrollo, de la persona hacia la autonomía. Está claro, Verne era un clínico y habla más de patología que de crecimiento. Pero si repasáis las citas más deterministas de Verne, os daréis cuenta que es en aquellas páginas en las que está hablando de personas más trastornadas. Si repasáis las citas de Verne, nada deterministas, encontraréis que es cuando se está refiriendo a la persona en búsqueda de su autonomía. Por lo tanto, podríamos decir que la teoría del guión es determinista en tanto la persona tenga un guión neurótico. La cual cosa cuadra absolutamente con la estructura narrativa. Una persona neurótica es un protagonista en un contexto hostil en su pasado y en su presente, que tiene como finalidad, y recordad lo que decía Steiner, solventar un dilema creado por una decisión adoptada bajo presión, y que es, y Steiner lo dice varias veces, una decisión de supervivencia. Una decisión de supervivencia es una decisión cerrada, es a cara o cruz. Por lo tanto, es determinista la situación. La situación solo cree que puede manejarla siguiendo a su guión. ¿Qué puedo hacer yo para sobrevivir? ¿Cómo puedo hacer yo para ser mínimamente aceptado, querido, siendo un perfecto inútil? Muy bien. Pues voy a ser un perfecto inútil y voy a confiar en encontrar a lo largo de mi vida unos cuantos salvadores que me solucionen la papeleta. En ese caso la narración es determinista, claro que sí, porque la persona no sabe que puede cambiar el final, solo ve un final lógico. Estaré bien en tanto en cuanto un salvador me ayude. Si pierdo al salvador, por ejemplo, me abandona mi mujer, el mundo se derrumba. Yo no soy nada. Estoy condenado a la soledad y a que mi inutilidad visceral genética acabe conmigo. Pero cuando las personas son conscientes de que pueden modificar no el final, sino el contexto narrativo, y que entonces inevitablemente aparece un final lógico, distinto, es cuando estamos en el terreno de la oportunidad, Kairos, de la búsqueda de significado construido por mí, para mí mismo. Obviamente para las personas con las que yo estoy más cercanamente. Por lo tanto, el guión es siempre una narración que puede ser muy cerrada, por lo tanto vamos a etiquetar de determinista en los casos patológicos, o que puede ser muy abierta, y vamos a etiquetarla desde fuera como constructivista, en aquellos casos en los que estamos hablando de una persona libre, autónoma, que es la protagonista, como decía Maslow, de su propia vida. Gracias a Erich Berne, por todo lo que aportó, y por lo bien que nos lo permite pasar discutiendo de estas cosas, gracias también a los narradores contemporáneos, que por cierto, en esta foto que corresponde a la entrega de Oscar del año pasado, tenéis cuatro de los grandes de Hollywood actual, de izquierda a derecha Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Steven Spielberg y George Lucas. Mariano ha mencionado a John Campbell, autor de Orientación Psicoanalítica, del libro probablemente más influido más en el estudio de los héroes y de los mitos, ¿no? El héroe de las americanas.
en el que básicamente viene a decir que solo existe una historia mítica universal, explicada de 3.000 maneras distintas. Pues quiero cerrar diciendo una cosa. George Lucas, que mucha gente considera que es simplemente un director de aventuras espaciales, en la primera trilogía de Star Wars, de 1977-1982, contó con un asesor, no identificado en los libros de crédito de la película, que se llamaba John Campbell. John Campbell fue profesor de George Lucas en la universidad. Él tuvo dos tutores. Uno era Francis Ford Coppola, que era su tutor cinematográfico, y que le asesoró en una primera película que hizo como trabajo final de carrera, que luego se comercializó. Y a Joseph Campbell, que al que fue a visitar cuando estaba dándole vueltas al tema de la Guerra de las Galaxias. Joseph Campbell le dijo, chico, si quieres hacer una película mítica, ¿por qué no la haces bien? Dijo, ¿qué quieres decir? Hombre, que hay cosas que pulir en tu idea. Lo único que le pidió a cambio es que él no quería aparecer en los títulos. Pero la historia de Star Wars, la historia de unas personas que están inmersas en la lucha eterna del bien y del mal, la historia de Luke Skywalker, que es el héroe, que todavía no sabe que es héroe, el héroe que recibe la llamada para hacer todo el viaje iniciático, con el que, como hacen todos los héroes, no busca la gloria, sino que busca la salvación de su pueblo, y toda la peripecia, es exactamente lo que John Campbell dice que está en todas las mitologías humanas conocidas de todos los tiempos. Por lo tanto, podemos acabar rindiendo homenaje a George Lucas, que nos recuerda ese aspecto narrativo inevitable de la experiencia humana. Y el último, gracias para todos vosotros por la paciencia. Decía que me gusta beber de muchas fuentes, ¿no? Y me satisfago diciendo que extraigo constantemente de cada una de ellas lo que humildemente me va sirviendo para moverme por este itinerario de la vida, ¿no? Y me sorprendió el constructivismo en el ámbito de la ciencia humana en general, porque la belleza que yo detecté es el carácter etnográfico que tiene, el carácter etnográfico. ¿Y por qué digo esto? Porque desde esta visión el terapeuta o el profesional que se acerca a una persona con una vida, como dice, sencillo, desfondada, ¿no?, de alguna manera,
tiene el timón, de alguna manera, al menos yo lo veo así, tiene el timón de su propio barco. El profesional lo que va haciendo es ni más ni menos que tener la humildad de quedar en un segundo plano para que la persona que narra sea capaz de ir modificando. O sea, es realmente encantador la capacidad que puede tener una persona de ir narrando su propia vida, su propia experiencia, su propio subjetivismo, e ir modificando todo esto. Claro, aquí damos un salto cualitativo y somos capaces, yo no sé si haré bien, lo he pensado, pero lo voy a decir. Desde luego, yo que empecé interesándome mucho desde el trabajo social, desde la antropología, la psicología, etc., con el mundo de los programas familiares, como le decía, por ejemplo, un compañero antes, el mundo de las relaciones padre-hijo, etc., yo ahora veo aquí los cuentos de Andersen. Ya, es decir, yo no quiero ni mucho menos descalificar el otro taller, pero yo que en principio tendía al otro taller, he decidido ir al del profesor Balbuena. Porque, curiosamente, las últimas colecciones de los cuentos del país me los compré precisamente para eso, por tenerlos, que no los tenían, porque la visión etnográfica me ha apasionado. Y estoy en ello. Es decir, es otra visión de la relación de ayuda, que además trabaja Marcelo Pachmann, psiquiatra, lo está utilizando, y es sorprendente, como un médico. Claro, esto tiene, ya termino, esto tiene, tengo que decirlo, esto tiene dos visiones también para terminar. Y es, el médico psiquiatra que utiliza estas técnicas demuestra esa, yo que soy enamorado de la multidisciplinaridad, ¿no? Y de la interdisciplinaridad, mejor dicho, porque vas intercambiando, entremeciéndote. Hombre, por supuesto con debido decoro, ¿no? Si no, no existirían las parcelas, ¿no? Que tienen que existir. Pero el psiquiatra, como digo, este hombre es capaz de tener esa capacidad lingüística, literaria, etnográfica, antropológica. Y luego, por otra parte, el otro tipo de profesionales de la ayuda, como está ocurriendo ahora, la filosofía, etc., entrarían también, con lo cual, ni más ni menos, es decir, lo que tratamos es de ayudar al otro, tenemos que tener la capacidad de aceptarlo comúnmente. En este barco, ¿no?, en el que todos vamos navegando, y que el fin debería de ser, pues eso, hacer un mundo mejor, ¿no? Gracias. Por mi parte, nada que añadir, de acuerdo. Sí, mencionar que también el primer día, cuando hice la charla, hice una comparación con el guión, con el cine y la terapia. Yo dije que en el cine había, según me habían contado, había como tres procesos, que es cuando se hace el guión, cuando se realiza y al final cuando se hace el montaje. Y con todo eso se hace la película. Entonces que yo entendía que una persona hace su guión, lo va realizando, y en la terapia lo que hacemos es construir un montaje. O sea, yo entiendo que muchas veces en la terapia no estamos descubriendo un guión, estamos creando un guión entre la persona y el terapeuta, que más o menos encaje con todo lo que la persona va a contar en su vida. En este sentido, acepto que sea la pregunta. ¿Puedo explicar una anécdota de una sesión de terapia de hace muy pocos días? La tengo muy fresca. Que tiene que ver con ese concepto de la importancia que tiene el montador en una película. Hay directores que supervisan el montaje hasta el último segundo porque no se fían de que el montador no acabe distorsionando lo que tiene que hacer la película. Vuelvo al esquema general narrativo, un esquema que proviene de la psicología cognitiva, no proviene del análisis transaccional. La situación en terapia era la siguiente. Una mujer de unos 50 años que está revisando lo que en su narración actual era una situación de maltrato en su infancia, maltrato psicológico, eso conecto con el tema que abordaría José Luis Martorell, de maltrato psicológico en su infancia. En la narración era la narración que ella se explicaba, mientras me la explicaba, era y mi madre nunca quiso entender lo que yo necesitaba.
¿Cuál es la finalidad? Yo quería sentirme comprendida para sentirme aceptada. ¿Cuál es la situación problema? Mi madre nunca quiso entender eso. Final lógico, conclusión lógica que ella sacaba en su narración. Porque a mí, nunca me quiso. Labor de montaje. Muchas veces cuando trabajas el guión desde el punto de vista narrativo, lo único que haces es invitar a la persona a lo que yo llamo enriquecer la narración. Es decir, no a cambiarla, sino a incorporar más partes de la narración que han quedado excluidas en la narración oficial. Es decir, a incorporar recuerdos. Nos da igual si son ciertos o no. Que están en la consciencia de esa persona, pero que ha excluido de su narración oficial. En este caso, la incorporación fue, bueno, y a mi hermana mayor tampoco le hacía mucho caso, la verdad. Yo dije, oye, ¿puedes unir las dos frases? Fijaros cómo cambia la narración. A mí, mi madre nunca quiso entenderme. Y a mi hermana mayor, la verdad, tampoco le hacía demasiado caso. El final lógico es el mismo. Puedes seguir cerrando la narración diciendo, por lo tanto, mi madre nunca me quiso. Se quedó así y dijo, bueno, probablemente el final ahora sería, mi madre nunca me quiso. Y me parece que a mi hermana mayor tampoco. Eso es labor de montaje, cinematográficamente. Hay una escena que en el primer montaje hemos dejado fuera. El director dice al director de montaje, oye, ¿por qué me has sacado esta escena? Me estás cambiando el significado del final. Pónmela. Y usted dice, a tus órdenes, jefe, añade la escena y cambia el significado de la escena. Con una escena que estaba filmada. Bueno, hay directores obsesivos que reinician el rodaje y quieren filmar una escena. Entonces, cuando se suicida el productor, porque eso cuesta no sé cuántos miles de dólares, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, exactamente, yo creo que la metáfora es muy buena, ¿no? Tenemos normalmente una película 4 horas filmadas y la versión que se comercializa son 2 horas. Pues, las personas hacemos lo mismo. Bueno, ya. ¿Ya? Yo creo que podemos filmar aquí, entonces, únicamente que a las 11, lo que vamos a simplificar las cosas. Como tú no vas a necesitar el ordenador, en el aula 530, que está, bueno, subiendo al quinto piso a la derecha del edificio, al fondo. Y luego los otros nos vamos a quedar aquí para no mezclar, o sea, no cambiar el ordenador. La 530, ¿vale? Es edificio, sí. Vale, 530, y a ver si somos puntuales a las 11, por favor, y ya nos dividimos los...